Listo, vamos con tiroides, chicos. Muy bien, en tiroides, doctores, ¿ya? Igualito, embriología. Inicia su formación en la tercera semana. Doctor, ¿a partir de dónde? Ok, del endodermo. ¿Ya? Del endodermo. Muy bien. Doctor, pero ¿dónde pues? Ok. Mira, ubícate. Este es el primer y segundo arcofaringio. ¿Ya? Entre el primer y segundo arcofaringio, doctores, acá. Se comienza a formar una depresión. Mira, esta es una vista interna. Sígueme, sígueme. Esta es una vista interna. Mira cómo se va formando una depresión acá. Esta depresión, ¿cómo se llama? Agujero ciego. Y esa depresión luego se va evaginando hacia afuera, como un divertículo. Dándote este aspecto. Mira, mira este crecimiento. Tiene un crecimiento hacia adelante, ubícate abajo, hacia adelante y hacia abajo. Ese agujero ciego, miren cómo se prolonga hacia adelante y hacia abajo. Y en la puntita de, ese, de eso que se está prolongando, formará la glándula tiroides. O sea, más o menos sería así, ¿no? Lo voy a poner acá. Este es el primer arco faringio, digamos, primer arco faringio, Y este es el segundo arco faringio, ¿ya? Entre el primero y el segundo arco faringio, se forma, en una, esta es una vista a este anterior, ya, externa. Se forma, doctores, un, este, el agujero ciego que se va a prolongar. Miren cómo se prolonga, se prolonga poco a poco, se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga, y en la parte más inferior, doctores, es como cuando eh, en verano se acuerdan cómo este, o cuando eran niños, no, llenaban los globos en el caño. ¿Se acuerdan cuando llenaban los globos en el caño? Como caía hasta abajo y abajo como una pelota y un cuello bien largo. Ya igualito, doctores. Al final se forma así. paj. pa, ¿ok? Muy bien, este camino, este conducto, doctores, ¿cómo se llama? Conducto de tirogloso. Conducto de tirogloso. A veces, lo normal es que, es que este conducto se cierre y se oblitere. A veces puede quedar un remanente, un quistecito. Quiste de conducto de tirogloso se llama eso. Pregunta residentado, doctores. Es la tumoración más frecuente en la línea media anterior del cuello de los niños. Tumoración más frecuente en la línea media anterior del cuello de los niños. Quiste del conducto tirogloso. Muy bien, doctor. Digamos que se ha obliterado. Ya. Muy bien. Ahí vamos a ver las partes de la tiroide. ¿Cuáles son las partes de la tiroide, doctor? Fácil. Lóbulo derecho. Lóbulo izquierdo. Esto viene a ser el istmo. Y esto de acá, chicos, que estoy remarcando, viene a ser el lóbulo piramidal. Si te das cuenta, el lóbulo piramidal viene a ser pues la evidencia de ese descenso del agujero ciego. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es la evidencia, el lóbulo piramidal. Muy bien, Esa es la tiroide, chicos. Muy bien, así se desarrolla. Ya te he dicho las partes también, ¿no? Doctor, ¿cuánto pesa? Bueno, 15 a 20 gramos, ok. La irrigación está dada por la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Datito, ¿de dónde? deriva la arteria tiroidea superior, deriva de la arteria carótida común o de repente, son variantes anatómicas, o de la externa, ¿ya? cualquiera de las dos, de la arteria carótida común o de la arteria carótida externa. Y la inferior, doctor, ah no, la inferior, doctor Edrena, del tronco cervico tiroideo o si quieres, tiro cervical, suena más bonito. Tiro cervical, doctores, que viene a ser, pues, tiro cervical, que viene a ser rama de la arteria subclavia, ¿ok? Rama de la arteria subclavia. De esa manera, doctores, se da la irrigación, ¿no?, de la tiroides. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo, bacán, entonces. ¿Dónde se ubica? En el espacio infrayoideo. Doctor, ¿qué cosa es eso? Ya. Si tú miras el cuello por delante, doctor, puedes ver... El hueso yoides arriba, mira, mira, hueso yoides. A los lados, el músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? Y acá, el manubrio del esternón. Muy bien. Esternocleidomastoideo, manubrio del esternón y eh, el hueso yoides. Este espacio de acá se llama, pues, doctores, espacio infrayoideo. Y ahí es donde se ubica, ¿no? El latiroides, ¿ya? espacio infrahíreo limitado por esas estructuras. ¿Ya? Muy bien. Las partes, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Los lóbulos. Derecho, izquierdo, istmo y el lóbulo piramidal. ¿Ya? Ahora mira, ¿qué pasaría, autores, si yo hago un corte? O sea, corto la tiroides. Y lo miro por acá. Un cuadradito. ¿Ya? Muy bien. Acá voy a ver, chicos, histología, que es importante recordar, ¿ya? Con Erito. <coughs> chicos. Yo le llamo así, la unidad anátomo funcional de la tiroides, el folículo tiroideo. El folículo tiroideo. ¿Correcto? Dibújalo como una bolita por acá. Es importante que dibujes conmigo, ¿ya? Si tú entiendes esto, doctores, vas a entender patología tiroidea tipo tumoral. ¿Ya? Es muy simple. Ya, ahí está. Un folículo por acá, otro folículo por acá. Por acá está el folículo que vamos a, a, a hablar más, ¿no? Por acá otro folículo, ¿no? Por acá otro folículo. Muy bien, listo. Por acá también vamos a ver que llega la circulación. ¿Ok? Por acá vamos a tener otra célula que está al costado de los folículos. Está para folículo. ¿Cómo se llamará, ¿no? Muy bien. Listo. Y por acá vamos a tener, lo voy a pintar de amarillo, una estructura. Listo. Ahora sí, veamos, doctores. Vamos a dar nombres, ¿ok? Comencemos. Doctores, esto viene a ser, con otro colorcito, con rojito, ¿ya? ¿eh? Esto viene a ser la célula folicular. Célula folicular. Recuerda que este es el folículo tiroideo, ¿ah? ¿eh? Este es el folículo tiroideo, por si acaso. ¿Ya? Todo esto es el folículo tiroideo. Muy bien. Esta es la célula folicular. Esto viene a ser, doctores, el famoso coloide. Y recuerda que dentro del coloide tenemos a quién? A la tiroglobulina. Tiroglobulina. ¿Qué más? Esta de acá, ¿cómo se llama, doctores? Una célula que está alrededor de los folículos. ¿Cómo crees que se va a llamar? Célula parafolicular. Fácil. También llamada célula célula C. También llamada célula C. ¿Ok? ¿También qué tenemos, doctor? Obviamente por acá tenemos los vasos que traen irrigación, que traen sangre. Bueno, pues, obvio. ¿Ok? Y por acá, doctores, tenemos al estroma. Con otro colorcito. ¿Ya? Por acá, ¿no? Esto que estoy pintando. Todo esto que viene a ser el estroma ovárico. Discúlpame. Estroma tiroide, lápsula y polisemia, chicos. Estroma te vacila, ¿no? Estoma tiroideo, ya. Chicos, ¿te das cuenta cómo es muy simple? Es muy simple. Si tú conoces esto, ya, cono ya conoces la, la patología tumoral. Mira. Aplicación clínica, doctores. Muy simple. Miren, Doctor, ¿cuáles son los tumores de tiroides? Doctor, el más frecuente. Tumor de células foliculares. De acá que tenemos el papilar, el folicular propiamente dicho, y el maldito basura desgraciado que te mata el toque, el anaplásico. ¿No? Folicular, el, discúlpame, el papilar que es el más frecuente, el segundo el folicular y el tercero el anaplásico. A partir de la célula folicular. ¿Qué otra célula tengo por acá, doctor? Ah, la célula C. Entonces puede haber un tumor de célula C. ¿Cómo se llaman esos tumores, doctores? Tumores medulares de tiroides. ¿Correcto? Tumores medulares de tiroides. Que pueden ser esporádicos o pueden ser familiares. ¿Se acuerdan, no? Lo habrá visto en endocrinología. ¿Qué otras células tenemos por acá, doctor? Doctor, ya no hay más, ¿cómo que no hay más? ¿Por acá no llega a células sanguíneas? ¿Sí o no? Claro. Y si llega una célula sanguínea, una, cuando hay una neoplasia de una célula sanguínea en un lugar fuera de la médula, ósea, ¿cómo se llama eso, doctores? Linfoma. Entonces puede haber un linfoma. ¿Qué más, doctor? A través de la sangre puede llegar también una célula tumoral. ¿Cómo se llama eso? Metástasis. Listo. Esos son los cuatro tipos de tumores que hay en tiroides. No hay más. Tumor de células foliculares, tumor medular de tiroides, de la célula C, este, linfoma y este, metástasis. No hay más, chicos. Ahí están los tumores. Listo. ¿Te das cuenta? Si tú conoces eso, entonces la histología conoces tranquilamente los tumores. Punto. Estamos repasando endocrino de paso, ¿ya? Muy bien. Bacán. Muy bien chicos, ahora voy a hacer un corte, mira, mira, voy a agarrar esto, ya, toda esta parte de acá, esto de acá, toda esta zona de acá lo voy a agrandar, ¿correcto? Lo agrando, ahí está, bueno, más o menos, muy bien, tenemos acá doctores los vasos, ¿correcto? El vaso sanguíneo, por, por acá tenemos a la célula folicular, y por acá este cuadrado va a representar el coloide. ¿Estamos de acuerdo chicos? Sí. Muy bien. Listo. Comencemos, doctores. ¿Cómo se da la producción? Es importante recordar esto. ¿Cómo se da la producción de las hormonas tiroideas? ¿Ya? Fácil, ¿eh? Es fácil, chicos. Vamos. ¿Con qué colorcito? Con rojito, ¿eh? Muy bien. A través de la sangre va a llegar el yodo. ¿Correcto? Muy bien. Y este yodo tiene que ingresar a la célula folicular. Doctor, ¿por qué transportador? El transportador llamado transportador NIS. ¿Por qué se llama así, doctor? Es el cotransportador de yodo y de sodio. Es decir, transporta el yodo gracias al sodio. Cotransportador de sodio y yodo. ¿Ok? Muy bien. De esa manera, doctores, ingresó yodo a la célula folicular. Luego, este yodo tiene que pasar, doctores, al coloide a través de quién a través de la pendrina un transportador transportador pendrina y de esa manera llegó al coloide acá ahora en el coloide doctores tiene que este oxidarse ok gracias a una peroxidasa gracias a una peroxidasa qué peroxidasa entre paréntesis TPO te acuerdas el TPO ese es, pues, peroxidasa, el TPO. ¿Ya? ¿Por qué le llaman TPO, doctor? Peroxidasa de tiroides o peroxidasa tiroidea. De ahí viene el nombre TPO. Muy bien. Formándose yodo 2. ¿Ok? Muy bien. Luego, acá dentro, dentro del coloide, que teníamos? Dentro del coloide teníamos a la tiroglobulina. ¿No? Ahí está la tiroglobulina. Que tiene, atento con esto, su tirosina por acá correcto, su tirosina unida a la tiroglobulina. Perfecto. Esta de acá tiene que unirse a ese yodo 2. Gracias a quién, doctor? A la peroxidasa también, al TPO. De esa manera acá se forma, doctores, tiroglobulina pero con T1 o T2. Ahí está, con verdecito, tiroglobulina Ahora ya con yodo, su tirosina tiene yodo. Ah, entonces puedo ver que puede ser un T1 o puede ser una tiroglobulina T2, dependiendo cuánto yodo se han unido. Entonces, por esa primera unión del yodo con la tiroglobulina con su tirosina, puede formar un T1 o puede formar un T2, ¿correcto? Y yo puedo juntarlos incluso. Los junto y se forma doctores tiroglobulina que tienen T3 o tiroglobulina que tienen T4. ¿Correcto? Muy bien. Luego estas de acá tienen que almacenarse. Se almacenan. Estas hormonas se almacenan. Ok. ¿Se acuerdan que le dije que eran las hormonas liposolubles? ¿ok? Las que las únicas que se pueden almacenar. ¿Se acuerdan de la primera diapo? ¿Ok? Muy bien. Luego, doctores, ¿qué pasa con esta tirubina? Esta tirubina ahora que tiene T1, T2, T3, y T4 están así. Mira, tiroglobulina con T1 por acá, con T2 por acá, con T3 por acá y T4 por acá. ¿Correcto? Así están almacenadas. Esta tirubina que tiene T1, T2, T3, T4 tiene que pasar nuevamente a la célula folicular. Pasa nuevamente con un proceso llamado pinocitosis. Proceso llamado pinocitosis, ¿okay? <coughs> Muy bien, una vez que esta tiroglobulina, ¿ya? Ahí está la tiroglobulina, T1, T2, T3, T4, ¿ya? ¿Qué sufre? Sufre otra actividad enzimática. Sufre proteólisis, proteólisis, ¿ok? Por proteasas, obviamente, proteólisis. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y qué te va a dar? Como se rompe la tiroglobulina gracias a la proteólisis, libera entonces, mira, se rompe la tiroglobulina, liberando a la T1, T2, T3, T4. La T3 y la T4 se van por acá. Doctor, ¿y la T1, T2? La T1, T2 va a ser reutilizada. La T1... Y la t2 van a ser reutilizadas ok doctor pero cómo lo puede reutilizar a ah, datito estas doctores sufren otro metabolismo otra 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 actividad enzimática las famosas desyodasas gracias a las desyodasas tú vas a liberar al yodo correcto de esta t1 y t2 lo liberas ese yodo que se libera, con rojito lo voy a poner, ese yodo que se libera, ¿ok? Puede ser reutilizado para que nuevamente entre por la pendrina, ¿correcto? Entre por la pendrina, ¿ok? Muy bien, doctor, pero queda la tirosina sola, ¿ok? Esa tirosina, doctor, es que queda sola, ya, queda sola. Mira, ya no esté uno, ya no esté dos, queda sola la tirosina. Se va a unir a otra tiroglobulina, ¿ok? para que ésta pase al coloide. ¿Qué te parece? Y así cerramos el ciclo. ¿Ok? Muy bien. Doctor, luego esto de acá sale a la sangre como T3 y T4. ¿Correcto? Para que llegue a los tejidos periféricos y hagan sus efectos, que son todo lo que estamos viendo acá. ¿Ok? No voy a leer eso, le das una leída, por favor. Son los efectos en todo el cuerpo. Recuerda que tiene... El metabolismo depende de la T3 y T4. Metabolismo general de todo el cuerpo. ¿Ya? Doctor, yo sé que has escuchado por ahí seguramente en la bibliografía algunos términos en los procesos. Por ejemplo, ¿qué término, doctor? Este ingreso le llaman captación. ¿Ya? Este proceso de ingresar el yodo le llaman captación. A este proceso de ingresar al coloide le llaman transporte. ¿Correcto? A este proceso de que el yodo se oxida, sufre actividad por la peroxidasa se llama oxidación. ¿Ok? Oxidación. ¿Ya? Muy bien. Este proceso de que la tiroglobulina con la tirosina se une el yodo, se llama yodación. Yodación. ¿Ok? Esta unión de T1 con T2 se llama acoplamiento. Acoplamiento. ¿Correcto? De ahí viene el almacenamiento y luego la salida de todo. ¿Ok? Muy bien, doctores. son unos nombres que de repente por ahí has leído. Muy bien. Doctor, doctor, usted mencionaba por acá desyodasas. Sí, datito chicos. Hay varios tipos de desyodasas. ¿eh? Tres tipos de desyodasas. Mira, a partir de un T4, ¿ok? Este T4 puede sufrir metabolismo por desyodasa 1 y desyodasa 2 para formar T3. Pero también la T4 puede sufrir metabolismo por una desyodasa 3 para formar el RT3. Doctor, ¿Y dónde están esas de yodazas? Ah, depende de qué órgano. Pues. Mire, si es de la de yodasa 1, estén hígado, riñón y tiroides. 2, encéfalo, hipófisis, corazón, masa parda, músculo estriado, tiroides. ¿Y la D3, doctores? ¿Dónde está? Mira, en placenta, piel, encéfalo, útero. Ah, doctor, ¿qué me voy a acordar de eso? Sí, tienes razón. Difícil de acordarse. Pero algo quiero que te acuerdes de acá. Un datito. Mira, aquí se acá. Sitios inflamatorios. Ahí está la D3. ¿De qué estoy hablando, doctores? ¿De qué estoy hablando? ¿Han escuchado en, en, en endocrinología el síndrome eutiroideo enfermo? ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste el síndrome eutiroideo enfermo? ¿O cuándo lo vas a pensar? Cuando tienes un paciente que tiene una enfermedad grave, mira, uno, paciente con enfermedad grave, dos, que esté hospitalizado, y tres, que de base sea eutiroideo. Tienes un paciente que de base es eutiroideo, dos, que tiene una enfermedad grave. Tres, Que requiere hospitalización o está hospitalizado. Ok, piensa en las preguntas. ¿eh? Así siempre me recuerdo con esa triada. Piensa, doctores, en síndrome de tiroides enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa, doctores, en ese, cuadro, en, ese cuadro, en ese cuadro de enfermedad grave que tiene? Se activa la D3 y disminuye la D1, D2. Por lo tanto, doctores, en un síndrome de tiroides enfermo, ¿qué va a pasar? A baja la producción de T3 y aumenta la producción de RT3, que la T3 reversa o inversa, también llamada. Ya, por eso he puesto acá, chicos, para aplicación clínica de eso. ¿Ya? Muy bien. Claro, hay varios patrones. ¿eh? El patrón clásico, si quieres acordarte, si quieres apúntalo, ¿cuál es el patrón base o clásico de síndrome de enfermo? Porque hay varios patrones hormonales. ¿eh? El más clásico, del que te han preguntado dos veces en residentado, es... TCH normal, T4 normal. Mira, TCH normal, T4 normal, T3 bajo y RT3 elevado. Ese es el patrón hormonal que te van a preguntar. Hay otros, por si acaso, ¿eh? según la enfermedad sea leve, moderada o severa, o si está en convalescencia. Hay como cuatro patrones. Pero el que te van a preguntar es ese de ahí. TCH normal, T4 normal, RT3 elevado y T3 bajo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo chicos. Bueno, la regulación tú sabes que es desde el hipotálamo. Le estimula la hipófisis para que la hipófisis produzca la TCH, eso ya hemos visto. Y esta produzca T3 y T4. ¿Ya? Ahí está, T3, T4. Fácil, chicos. Y hay una retroalimentación negativa, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Ya, ¿qué quiero que te acuerdes, doctores? Mira, datitos, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver esta T4 y esta T3. Mira, características, chicos. Vamos a compararlas, ¿ya? Con respecto, ¿cuál se produce más? ¿Quién es la que está más abundante en la sangre? ¿Ok? ¿Quién tiene más fracción libre? Cosas que te pueden preguntar y es fácil de recordarse, chicos. ¿Quién tiene mayor actividad? Y por último, ¿quién tiene más o menor tiempo de vida media? ¿Ya? Datos fáciles, ¿ah? ¿eh? Mire, fácil, chicos. ¿Quién se produce más en la tiroides? Obviamente se produce tres cruces, se produce más T4 que T3. Doctor, por lo tanto, obvio, en la sangre, ¿qué va a haber más? Va a haber más T4 que T3, ¿correcto? Y si hablamos de la fracción libre, ahí cambia la cosa, ahora todo cambia. ¿Hay más fracción libre de T4 o de T3? Hay más fracción libre de T3, gatito. Doctor, ¿y quién es más activo? La T3 es más activo. Por lo tanto, doctores, el tiempo de vida media. ¿Quién crees que tenga menor tiempo de vida media? Porque es muy activo. Obvio, el T3 es el que tiene menos de un día de tiempo de vida media. Para ser exacto, más o menos 0.6, si mal no recuerdo, según el Williams. Ya, doctor Williams de gineco. No, pues oye, el Williams de endocrino. Ya, hay un libro de, de endocrino que es de Williams. Ese es como el papi de la, es como si Harrison para mis interna por si acaso. Ya. En cambio, el tiempo de vida media del T4, doctores, es aproximadamente una semana, 6.5 días, creo más o menos. ¿Ok? Y es obvio, con lógica, acuérdate, acuérdate con lógica. Si, ¿Por qué crees que se produce en la tiroides ¿no? más T4 que T3? ¿Por qué crees? Doctor, porque si hubiera más T3, no llegaría a los órganos periféricos, ¿no? A pechito nomás y ahí queda todo. A pecho, nomás baja y ahí queda todo. No llega a los órganos periféricos. Es por eso que se produce más T4 que T3, porque su tiempo de vida es mayor y por ende puede llegar con tranquilidad a los órganos periféricos. Así acuérdate. ¿Correcto? Además, doctores, también, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para hipotiroidismo? Levotiroxina. ¿Y la levotiroxina qué cosa es? ¿T3 o T4? T4. T4, porque tiene mejor tiempo de vida media ok bueno también hay t3 obviamente no levo tironina si mal no recuerdo pero bueno vamos muy bien chicos ahora otro ratito. doctor hemos dicho no que en las hormonas esteroideas y las hormonas este tiroideas esteroideas y tiroideas requieren de un este de un transportador no ¿Se acuerdan? Requiere un transportador. Por lo tanto, acá estas hormonas tienen que transportarse. ¿Qué transportador conocemos? Tres transportadores, ok. La globulina de unión a la tiroxina. Así se le llama. Globulina de unión a la tiroxina. El otro, la transtiretina. Trans. Tiretina. Doctor, nombre feos. Espérate, un ratito te vas a correr. Y otro, la albúmina. ¿Ya? Tres transportadores, entonces. Solamente quiero que te cuentes este dato. ¿Cuál es el transportador más utilizado tanto por la T4 como por la T3? La globulina de unión a la tiroxina. O sea, mira, no es la albúmina. No es la albúmina. Lo que se utiliza tres cruces. Se utiliza más globulina de unión a la tiroxina. La albúmina en segundo lugar. Y en tercer lugar, la transtiretina. ¿Correcto? Muy bien, ese es el dato que quiero que recuerdes. Muy bien, doctores, ese es tiroides. Vamos, vamos, chicos, ¿qué eres? Vamos con este paratiroides y calcio, ok. Paratiroides y calcio, ya. Muy bien, vamos chicos. Bueno, espero que estén entendiendo. Vamos. Igualito chicos, embrio, anato y fisio, ya. Rápidamente otros, por favor. Embriología de paratiroides y calcio, ya. Vamos. La paratiroides, vamos a comenzar con este. Esta paratiroides, chicos, deriva de las bolsas faringias. ¿De qué bolsa faringia, doctor? De la tercera bolsa faringia y de la cuarta bolsa faringia. Recuerda, mira, acá están los arcofaringios. Atento con eso, mira acá, mira acá. Acá están los arcofaringios. Primero, segundo, tercer, cuarto arcofaringio. ¿OK? Cuando tú ves depresiones en la parte externa, estas depresiones, ¿cómo se llaman? Estas depresiones se llaman hendiduras. ¿Correcto? En cambio, cuando las depresiones son adentro, esta, 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 se le llama bolsas faringias. ¿Correcto? Ya, ahora sí. Doctor, ¿de dónde deriva.? La partiroides deriva de la tercera y de la cuarta bolsa faringia. ¿Correcto? Y mira cómo se, cómo, cómo, cómo migran, ¿ah? Porque esta tercera se mete, se mete, se mete, mira, se mete, se mete, acá está, se está metiendo, acá también se está metiendo, ¿ok? Pero luego se cruzan. Esta baja, esta sube. Mira la imagen. Esta de acá baja, ahí está. Y esta de acá sube. Es decir, el tercer bolsa faringia, la tercera bolsa faringia va, va a darte, doctores, ¿ok? ¿Dónde está? Acá está. La tercera bolsa faringia te da la glándula paratiroides inferior. O sea, al revés. ¿eh? Y la cuarta te da la glándula paratiroides superior. O sea, al revés, te das cuenta. ¿Ya? Puntual, ¿ah? ¿eh? Bolsa faringia, tercera y cuarta. Perfecto, punto. Ahora... Ahora, doctor, anatomía, ¿no? ¿Cuánto pesa, doctor, el aparatidoides? Cada una, ah, antes de eso, acá creo que no te he dicho, endodermo, creo que se entiende, ¿no? Era fácil. Obviamente deriva del endodermo, pues, ¿no? Si estamos viendo la parte interna, de endodermo, pues, obvio. Anatomía, pesa 30 miligramos cada uno, 30 miligramos, chicos, una cositas, ¿ok? La irrigación de quién depende? De la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Como te dije, ¿de dónde deriva la arteria tiroidea superior, chicos? de la arteria carótida, ¿ok? Eh, común o externa, ¿no? Y te dije que la inferior, ¿de dónde deriva? Del tronco, ¿ok? Cervico, o bueno, nuevamente estoy diciendo al revés, tiro cervical, ¿ok? Que es rama de la arteria subclavia, ¿ok? Rama de la arteria subclavia, punto, ¿ok? Muy bien. <coughs> Obviamente la arteria tiroidea superior va a irrigar a las superiores. En cambio, la arteria tiroidea inferior, sus ramitas van a irrigar las inferiores. ¿Ya? Muy bien. Se ubican detrás de la tiroides, ¿correcto? Tenemos dos glándulas, tiroidea, glándulas paratiroideas superiores y tenemos dos glándulas paratiroideas inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Recuerda que esta imagen obviamente es la cara posterior. ¿ya? Cara posterior de tiroides. Muy bien, listo. Bueno, tienen forma de lentejita, ¿no? A cada uno, ¿ya? Y son chiquititas, 30 miligramos. Muy bien, doctores, ahí está. Entonces, embriología y anatomía de paratiroides. Ya. Doctor, ¿por qué, pone, ¿por qué pone acá en el título calcio? Lo que pasa es que tiene que ver con la regulación del calcio. Entonces, veamos eso. Veamos la regulación del calcio, chicos. Veamos la regulación del calcio. ¿Ok? Muy bien. Vamos. <coughs> chicos, para hablar de la regulación ¿ya? del calcio, depende de tres componentes. Atento con esto. La regulación del calcio depende de tres cosas. Uno, vitamina D. Dos, PTH. Y tres, calcitonina. Punto. ¿Ok? La PTH, doctores, obviamente tú sabes que se produce a nivel de glándula paratiroide. Fácil. Doctor, ¿la calcitonina dónde se producía? ¿Dónde se produce, chicos? ¿Se acuerdan? En la tiroides. ¿Tiroides? ¿Cómo que tiro, doctor? En la, ¿Se acuerdan la célula que estaba al costado de la tiroides? Parafoliculares o célula C. Muy bien, esto se produce entonces en la tiroides, en la célula parafolicular de la tiroides. ¿Correcto? O también llamada célula C. Muy bien, entonces es fácil, fácil. Y hemos hablado de eso. Doctor, ¿y la vitamina D? Ah, la vitamina D es otra cosa. La vitamina D, doctor, es también conocido como colecalciferol. Cole ciferol también se le llama así ¿Correcto? Muy bien Esta recuerda Su mismo nombre lo dice, es un tipo de vitamina ¿Qué tipo de vitamina, doctores? ¿Hidrosoluble o liposoluble? Fácil, liposoluble ¿Se acuerdan quiénes son las liposolubles? A, D, E, K ADEC, ¿no? Entonces es una vitamina liposoluble Pero es una vitamina De actividad hormonal ¿Ya? Vitamina de actividad hormonal. Muy bien, listo. Doctor, esto yo entiendo que nace de la glándula para tiroides. Esto yo entiendo que nace de la tiroides. Pero la vitamina D. Ah, datito, chicos, miren. Mira, ahí estás tú. Todo coquetón. Ya. Muy bien. La vitamina D de tu cuerpo, chicos, ingresa por dos lugares. Uno, ingresa por la dieta. Y dos. Ingresa por la piel. Bueno, no ingresa, sino se produce a nivel de la piel por los rayos ultravioletas. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿a partir de quién? A partir del famoso colesterol. ¿Ok? A partir del colesterol en la piel, gracias a los rayos ultravioletas, se forma vitamina D y también ingresa por la dieta. Entonces, acá en tu cuerpo vas a tener en las grasas acumulada, acumulada la vitamina D. Ya, va Pero esa vitamina D que tienes acumulada, acumulada, es decir, el colecalciferol no es activa, no funciona todavía. Cuando tu cuerpo requiera vitamina D, va a sacarlo de los depósitos y tiene que sufrir dos hidroxilaciones, ¿correcto? Es decir, esta vitamina D llega, doctores, al hígado primero. Primero llega al hígado para que sufra la primera hidroxilación. ¿Y cuál es el producto de esa primera hidroxilación, doctor? Su producto viene a ser la 25-Hidroxi-Vitamina 25 hidroxi, D. Doctor, ¿y es activa? No, todavía. Todavía no es activa. Te he dicho que tiene que sufrir dos hidroxilaciones. La segunda, ¿dónde lo sufre? En el riñón. La segunda hidroxilación lo sufre en el riñón y ahí sí te da el producto la 1,25 dihidroxi 1,25 dihidroxi vitamina D <coughs> ¿Estamos de acuerdo? Esta sí es la forma activa <coughs> la forma activa de la vitamina D, ¿correcto? Muy bien. Un datito, chicos. Datito ¿eh? importante. Esta segunda hidroxilación, ¿saben de qué depende? Depende de la PTH. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta vitamina D que tú tienes en tu cuerpo, doctores, tiene que sufrir dos hidroxilaciones. ¿Ya? ¿Es para qué? Para que forme buena, buena vitamina D. ¿No? Y así regula el calcio. Es por eso, doctores, pacientes hepatópatas, pacientes nefrópatas. ¿Con qué cursan? Con, con hipocalcemia. Ahí está la razón. ¿Ya? Muy bien. <coughs> Sigamos. Ahora, doctor, ¿qué funciones cumple la vitamina D, PTH y calcitonina? Muy bien. Ahí te lo he resumido. ¿Ya? Las tres afectan intestino, hueso, riñón. ¿Ya? Y acá está la imagen que describe muy bien esto, chicos. Datito. La vitamina D y la vitamina... Discúlpeme, y la PTH, estas dos de acá, son hipercalcemiantes. En cambio, la calcitonina es hipocalcemiante. ¿Ya? Simple. Muy bien. Listo. Vamos. <coughs> Digamos, doctores, que el nivel del calcio baja. Si baja el nivel del calcio, ¿qué ocurre, doctores? La paratiroides se estimula, ok, es reconocida, reconoce la hipocalcemia y comienza a producir PTH. Muy bien, ¿cuál es la función de la PTH, doctor? Tiene actividad en riñón, tiene actividad en hueso, escucha, escucha, de manera directa, directa. Y también tiene acción en el intestino, pero de manera indirecta, gracias a la vitamina D. ¿Cómo, doctor, indirecta? Lo que pasa es que la PTH, que te dije, mira, mira, estimula la segunda hidroxilación y así forma vitamina D activa. Por eso la PTH también llega a afectar el intestino, pero indirectamente. Datito de fisiología. ¿eh? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hace a nivel del hueso? PTH aumenta la resorción ósea, estimulación osteoclástica para formar más calcio. Riñón aumenta, mira lo anecdótico, ¿eh? el PTH aumenta la resorción de calcio y magnesio, pero bota fósforo y bicarbonato. ¿Correcto? Mira la diferencia luego con vitamina D y calcitonina, ¿ya? Muy bien. Y a nivel intestinal de manera indirecta, gracias a la vitamina D, ¿ya? Absorbe calcio y fósforo, ¿ya? Por esa manera, chicos, aumenta el calcio en la sangre, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, la vitamina D, doctores, cumple acción como te dije en el intestino, también tiene efecto a nivel del hueso y también tiene efecto a nivel renal. La vitamina D Ahí está, en el bien del intestino absorbe la absorción de calcio y fósforo a nivel de hueso, estimulación de Y en riñón, mira lo anecdótico, por favor, mira lo anecdótico. Aumenta la reabsorción de calcio, pero y de fósforo también. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, por otro lado, Torres, ¿qué pasaría si el nivel de calcio aumenta? Alto nivel de calcio en sangre. ¿okay? La tiroides reconoce eso. Y en las células C de la tiroides, o sea, las células parafoliculares, se produce calcitonina. Esta calcitonina tiene efecto a nivel del hueso, ahí está, y nivela la resorción ósea, ¿ok? A nivel del riñón, baja la reabsorción de calcio y de fósforo. Ah, doctor, si te das cuenta, es lo contrario a la vitamina D. La calcitonina es la contraparte de la vitamina D, no te olvides, ¿ya?, también tiene, puede tener efecto intestinal, ¿ah? ¿Ya? Reduce la absorción de calcio a nivel intestinal también. ¿ya? Reduce la absorción de calcio a nivel intestinal. Muy bien. Muy bien, otra vez. Esa es la revolución de calcio entonces, ¿ya? Vamos. Pasemos a páncreas, chicos. ¿Qué les parece? Vamos a páncreas, ¿ya? Páncreas es un órgano interesante, ¿no? Porque tiene doble función. No solo función endocrina, sino también tiene función exocrina, ¿ya? Vamos chicos, embriología. ¿De dónde deriva el páncreas, chicos? El páncreas deriva del intestino primitivo. Tú sabes por embriología que el intestino primitivo tiene tres partes, ¿no? ¿Te acuerdas? Intestino primitivo anterior, también conocido como superior, el medio y el posterior, también conocido como inferior. ¿Ya? Muy bien. Del intestino primitivo anterior deriva, doctores, ok, el páncreas, como una evaginación. ¿De qué tejido? Ectodérmico, mesodermo o endodérmico. Endodermo, deriva del endodermo entonces, porque tú sabes que el intestino primitivo es endodermo, ¿ya? Punto. Puntual, chico, dato de embriología. Muy bien. Listo, en su desarrollo, doctores embriológico, el páncreas antes de ser un solo órgano era dos. Tiene dos esbozos, mira, mira, ojalá lo veas. Este de acá es el esbozo pancreático ventral. Y este de acá viene a ser el esbozo pancreático dorsal. ¿Ok? Muy bien. Chicos, estos dos esbozos, obviamente ventral en la parte más anterior, ahí está, mira, mira, y este en la parte posterior, ¿no? Muy bien. Ahora, esto, doctor, pero están separados, tienen que juntarse, claro, tienen que juntarse. Para juntarse, doctores, ¿ya? Este de acá dorsal se mueve rota un poquito. Así miserablemente, ya, poquito. El que rota más prácticamente da una vuelta al duodeno. Recuerda que este es el duodeno, ¿okay? Da una vuelta al duodeno para ubicarse en la parte inferior del esbozo dorsal, ¿okay? Doctor, ¿por qué es importante recordar eso? Eso es importante porque, atento, atento, ahí está la razón. Seguramente lo habrás visto en cirugía pediátrica. Ahí está la razón, doctores, del famoso páncreas anular, del famoso páncreas anular, que es una segunda causa importante del signo de la doble burbuja. ¿Se acuerdan? Claro, si te dices doble burbuja, pensarás en atrecio adonal. Pero si en la clave no hay atrecio donal, por favor, piensa en páncreas anular. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y por qué, doctor? Porque lo que pasa es que al dar la vuelta ¿no? al duodeno, Deja como una colita, como una capa, ¿ya? Como una colita y ¡frag! Lo envuelve, lo aprieta al duodeno. Eso se llama páncreas anular entonces, ¿ya? ¿Cómo te das cuenta de eso? Por la embriología, pues, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí. Muy bien. Obviamente luego este esbozo pancreático, ¿no? Ventral va a formar, doctores... ¿no? lo que es el proceso uncinado del páncreas. ¿ya? Este luego se va a formar lo que es el proceso uncinado del páncreas. ¿no? Y todo lo demás, el lebozo pancreático dorsal te da todo lo demás. ¿No? Todo lo demás. ¿ya? Muy bien. Listo. Anatomía Pesa 70 a 150 gramos. ¿ya? Algunos dicen 70 a 100, 70 a 80. Bueno, ese es el rango que te lo menciona. ¿Ya? La irrigación, chicos, está dado por la arteria esplénica y tú sabes que la arteria esplénica es rama de quién, chicos? Del tronco celíaco, ¿no? Y el tronco celíaco rama de quién es? De la aorta, ¿no? Es uno de los, a ver, a ver, es uno de los tres grandes troncos, ¿no? De la, de la, de la aorta abdominal en su cara anterior. ¿Cuáles son los tres grandes troncos de la, de la aorta abdominal en su cara anterior? Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, ¿no? En su cara lateral las arterias renales, ¿no? Bueno, también está dado por la arteria pancreatoduodenal superior y pancreatoduodenal inferior. La superior es rama de la arteria hepática, ¿no? Si mal no recuerdo, la arteria hepática es rama del tronco celíaco, ¿no? Y está además de la aorta. La inferior, en cambio, es rama de la arteria, ¿correcto? mesentérica superior. Arteria mesentérica superior, ¿no? ¿Ya? Hay otras ramas también más pequeñas, pero estas son las más importantes, ¿ya? Esplénica, páncreas, superior e inferior, ¿ya? Anatomía. Bien bacán, chicos, ¿ya? Muy bien. <coughs> <coughs> Muy bien. Ahí está, ¿no? Uh, ya, límites. Bueno, recuerda que se encuentra detrás del, del estómago, entre el duodeno y el vaso, ¿no? Fácil, ¿no? En esta distribución, ¿ya? Entre el duodeno y el vaso. Recuerda, doctores, este es un órgano. El páncreas es un órgano retroperitoneal. Es un órgano retroperitoneal, ¿no? Muy bien. Recuerda que los órganos en abdomen, atento, atento, los órganos en abdomen tú puedes dividirlo en dos: intraperitoneal y extraperitoneal. Los extraperitoneales pueden ser retroperitoneal o infraperitoneal. ¿Correcto? Muy bien. Retroperitoneal, por ejemplo, páncreas, por ejemplo, riñones. ¿okay? E infraperitoneal, vejiga, por ejemplo, parte de vejiga, parte de colon, sigmoides. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Muy bien. Pan partes, chicos. Bueno, cabeza, cuello, cuerpo, cuerpo y cola. Bueno, eso es fácil, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. ¿Ya? Eso es fácil, no hay nada que ver ahí. Muy bien. Obviamente, también tiene una estructura, tiene un canal importante acá, ¿no? Unos conductos importantes. ¿Qué conducto, doctor? Fácil, ¿no? El conducto principal, también llamado, es pregunta clásica, ¿no? El conducto de Wilson, ¿no? Muy bien. Y el accesorio, ese es fácil, chicos. Que viene a ser de Santorini, ¿no? Santorini. Eso más lo vas a ver en abdomen seguramente, ¿ya? no vamos a ampliar en eso. Muy bien, listo. Si yo entro más en el páncreas, doctores, voy a ver entonces dos tipos de, de cúmulos celulares, ¿ya?, ¿ok? Voy a ver las células acinares y las células centroacinares, y por otro lado voy a ver los islotes del ángel. Justamente eso, doctores, esas dos imágenes que tú estás viendo acá, células acinares con las células, estas, estas que estás viendo acá, por favor, son las células centroacinares, ¿ya?, estas dos de acá, célula, ponla ahí por favor, centro acinar y las células por acá lo voy a poner para que sea más esquemático y las células acinares, doctores, van a dar la función exocrina. Recuerda que el páncreas tiene doble función, función exocrina y función endocrina. La función exocrina es gracias a esto, a las células centroacinares, ¿ok? Que te van a montar gran cantidad de bicarbonato, datito. También sodio, cloro, potasio y agua, pero gran cantidad más todavía bicarbonato, células centroacinares. En cambio, las células acinares, doctores, las células acinares, ¿no? Te brindan las enzimas pancreáticas, ¿ya? Oye, eso es función exocrina. Ya, la función endocrina, doctor, ¿por quién está dado? Por los islotes de Langer. ¿ok? La cual, estos islotes están formados por células. ¿Qué células? Ya, eso es lo que vamos a ver acá en endocrina. ¿Qué célula, doctor? Tenemos células alfa, células beta, células delta, no te confundas, ya, no es gamma, es delta. Células F y las células G también podemos tener por acá. Obviamente, doctor, muy fácil, ¿no? Las células alfa, ¿qué te va a dar? Te va a dar glucagón, ¿ya?, te va a dar glucagón, la célula beta te va a dar la famosa insulina, la delta te va a dar la famosa somatostatina, ¿ok? La, la E, célula F, te va a dar el, el polipéptido pancreático, el polipéptido pancreático, el PP, ¿no? Y PP significa polipéptido pancreático, ¿eh? polipéptido pancreático, ¿ya? Y la G, gastrina, ¿no? Gastrina, ¿no? ¿OK? De ahí puede salir pues un gastrinoma, ¿sí? que te puede llevar a una hemorragia, ¿no? Que te puede llevar a úlceras múltiples, anemia. ¿De qué estoy hablando? Síndrome de soliger ellison ¿no? Muy bien, listo. Muy bien, siento un cierta aplicación clínica para que te emociones, ¿ya? Muy bien, vamos.